El sábado tuvo lugar la misa de acción de gracias con motivo de la festividad de la patrona, una manera de agradecer el buen transcurso de los actos que durante este mes de agosto se han celebrado en honor a la Virgen. Queremos agradecer a nuestra Madre y Señora el que haya estado más cerca de todos nosotros. Darte las gracias por los días de convivencia que hemos tenido, por la sencillez de los altares, por el gozo de acompañar a la Virgen de Gracia por nuestros barrios. Thank you.
En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: «Si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir, si a los dioses o a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo respondió: «Lejos de nosotros está abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios, es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios». Palabra de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado. Los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermano, sé sumiso uno a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a su marido, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él, que es el salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño de agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. En este gran misterio, y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «Esto os escandaliza, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen».
pues Jesús sabía desde el principio a quienes no creían y quienes lo iban a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sentaos. Bueno, ya sabéis que los domingos y el sábado por la tarde, la primera lectura y la tercera van unidas en la intención y en el mensaje. La primera es del Antiguo Testamento y entonces se realiza lo que sea, lo que diga la lectura. Y en el Nuevo Testamento Jesús pone en práctica aquello que se anunció en el Antiguo Testamento. Para que veáis cómo el Antiguo Testamento prepara el Nuevo, prepara a Jesús. ¿Y qué pasó en el Antiguo Testamento? Ya sabéis que Moisés fue el que sacó a los israelitas de Egipto y los llevó 40 años por el desierto. 40 años. Bueno, pues cuando ya llegaba a la tierra prometida, murió Moisés y le siguió Josué. Entonces Josué un día reunió al pueblo y se conoce que estaba harto de que los israelitas siguiesen a los ídolos, siguiesen a otros dioses, y les dijo: mirad, ¿queréis servir a Dios sí o no? A mí muchas veces me dan ganas de hacer eso en la misa. Coger una raya, hacer eso que ponen, que tienen los árbitros en el fútbol, ¿no? Una raya en el suelo y decir: aquellos que quieran entregarse a Jesús, que quieran aceptar a Jesús como su maestro, su amigo, que se pasen de aquí. Me dan ganas a veces. Y esto es lo que hizo Josué, porque estaba harto de ver que los israelitas, a pesar de todo lo que habían visto, a pesar de todos los milagros que Dios había hecho con ellos, nada. Se iban a los ídolos, ofrecían a los ídolos, hacían lo que les daba la gana. Y aquí les dice: si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir. ¿A los dioses que sirvieron vuestros padres? ¿A los dioses de los amorreos? Porque yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y le dicen: no, lejos de nosotros servir a otros señores. Vale. ¿Y en qué se parece a la tercera lectura? Pues cuando Jesús habló de la Eucaristía, cuando Jesús dijo que tenéis que comerme para tener vida en vosotros, porque mi carne es comida y mi sangre bebida, muchos se retiraron. Y dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Y lo criticaban a Jesús. Y entonces Jesús, viendo que se marchaban, les pregunta a los doce: ¿y vosotros también os queréis marchar? ¿Os queréis marchar? Eso para que veamos. Para que veamos, cuando tú eres criticado, cuando pierdes amigos por mantener la verdad, por mantener unos valores, que pienses y sepas que Jesús le pasó lo mismo. Podía haber dicho: no, mira, ya lo entenderéis después. No. Y encima le pregunta a los doce: ¿vosotros también queréis marcharos? ¿Vosotros también queréis dejarme solo? Y Pedro le dice: Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra es vida. Tu palabra es la verdad.
Por eso digo que se parecen una lectura a otra, porque Jesús también les dice, les hace una raya: ¿queréis marchaos? Marchaos. Marchaos. Y digo que en nuestra vida nos puede pasar lo mismo: perder amistades, perder confianza, perder lo que sea, porque te mantienes en la fe y te mantienes en la verdad que tú crees y en los valores que tú has creído siempre. Que sepas que Jesús ha pasado por lo mismo, le han criticado. Y estamos en una sociedad que se están perdiendo los valores, pero a manos llenas. A manos llenas. ¿Eh? Y debemos tener cuidado, porque si no, nos comen el coco por todos los sitios, por todos los lados. Y si no nos mantenemos firmes, esta es la verdad, y esto es, ¿no? Pero en todo, no solamente en la religión, sino en la vida, en el vivir, en lo que vale y lo que no vale, lo que es útil, lo que no es útil, dónde está la verdad, dónde está la mentira. Sí, sí, sí. Estamos viviendo una sociedad que todo vale. Todo vale. Y las mayores mentiras se revisten de verdades. Se camuflan con palabras bonitas. Y hay que tener mucho cuidado, porque si no, vamos así, así vamos. Y entonces vienen y nos comen el coco, nos comen el terreno, nos comen el país, y para cuando nos queramos dar cuenta, ya no somos nadie. ¿Vais cogiendo el hilo? ¿Eh? Es verdad, es verdad. Entonces hay que ser personas de valores, de ideas claras. Dos o tres ideas, no muchas, pero que sean claras y convincentes y que te ayuden a vivir la vida según tu criterio. Y que no te bandees porque ahora dicen esto, ahora dicen aquello y tal. Ya ves cómo Jesús le dice: bueno, vosotros también queréis marchaos, marchaos tranquilamente, no pasa nada. Ir buscando otras verdades, pero yo me mantengo en lo que tengo que decir. ¿Vale? Venga, vamos a ponernos de pie. Por los cristianos y las cristianas que tienen responsabilidades en la vida política, económica o social, que actúen siempre con los criterios del Evangelio, al servicio de la dignidad y de la justicia de Dios, que Dios quiere darnos para todos. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros que amemos a Dios con todo el corazón y nos preocupemos también de nuestros hermanos cristianos, como Jesús nos ha enseñado. Oremos. Padre, escúchanos. Por haber permitido que se celebre este año en Hermandad la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen de Gracia. Oremos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia de todo el mundo, edificada sobre la fe de los apóstoles, dé testimonio de Jesús, el Hijo de Dios vivo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los cristianos, en medio de una sociedad plural y llena de propuestas diversas, seamos capaces de vivir nuestra fe en Dios y en Jesucristo con firmeza y convicción. Oremos. Padre, escúchanos. Para que en nuestro país nadie se considere superior a nadie por razón de origen, lengua, clase social o poder económico. Oremos. Padre, escúchanos. Para que en todos los matrimonios las relaciones entre los esposos se basen siempre en el amor y el respeto. Oremos. Padre, escúchanos. Señor, te ofrecemos la luz, el pan, el vino y la colecta. Luz, para que nos guíes en nuestras vidas y nos ilumines con tu fuerza. El pan y el vino, que se transformará con el milagro de la consagración en tu cuerpo y sangre, alimento espiritual de todos los cristianos. La colecta, como fruto del trabajo que queremos compartir con los más necesitados.
Llenos de tu palabra y alimentados por tu cuerpo y sangre, nos dirigimos a ti para darte las gracias. Gracias porque desde el momento que decidimos solicitar la presencia de tu imagen, Madre Gracia, en nuestros barrios, nos has reunido y nos has guiado como una sola madre sabe hacerlo. Nos has demostrado una vez más que sigues acudiendo a la llamada de tus hijos y que cuando nos convoca te respondemos, a pesar del trabajo que conlleva tu visita. Todo vale la pena una vez que te vemos en nuestro barrio. Virgen de Gracia, tu presencia hace que nos relacionemos, nos aunemos, tengamos hora de convivencia, que nuestros hijos se conozcan y se creen lazos de vecindad, desde los más pequeños a los más mayores, que perdurarán siempre en nuestros corazones. Hoy nos acercamos a nuestra patrona para dar las gracias a todas las personas que durante años han colaborado desinteresadamente para que el 15 de agosto su templo luzca como una joya, para que su trono sea un incensario en las calles, perfumado con las oraciones de todos los que hemos y de los que la hemos acompañado. Gracias a todos esos padres que se acercan a sus hijos durante el primer año de su vida, porque de esta forma los inician en la fe y ella hará que de forma voluntaria acudan de nuevo a ti al cumplir la mayoría de edad, para que así tú todos los años los acompañes en el camino de su vida. También queremos dar las gracias a todos los vecinos de nuestro pueblo, que un año más han abierto las puertas de su casa al toque de campana del trono hasta llegar a su templo, donde todo un pueblo la esperaba, lleno de gozo y fervor. Os pido ahora que cantemos juntos el himno de la Virgen de Gracia. Hermanos y hermanas, señores y señores, muy buenas tardes y bienvenidos. Son muchas las personas que trabajan constantemente para que nuestra Madre de Gracia luzca cada año por nuestras calles de Alhorín. Son muchas las que, de una manera u otra, participan en el engrandecimiento de nuestra antigua hermandad, las que participan en los actos programados, las que, en definitiva, ayudan a que toda esta ilusión sea una realidad. Por todo eso, la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia quiere mostrar públicamente su agradecimiento. Para ello, y en primer lugar, nos gustaría que subiera hasta aquí una persona muy querida para todos nosotros y que también ha puesto su granito de arena. Nos referimos a Pepa Manzanares. Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos. Por eso también queremos mostrar nuestro reconocimiento y mostrarnos muy agradecidos por todas las cosas que ha hecho para nuestra hermandad a María Pérez, quien tiene unas manos prodigiosas. Por favor, María. Nuestra Señora en su altar o en su trono engalanada de flores divinamente colocadas, es gracias a un grupo de personas que lo hacen posible. Nos referimos, entre otros, a Antonia González, Alejandro Valderrama, Antonio Callejón y a Gonzaflor. Muchas gracias por todo el espléndido trabajo que realizáis. Un pilar importante en estos días de celebraciones son los barrios de acogimiento de nuestra patrona.
en los cuales se ven involucradas numerosas personas, niños o ancianos, hombres, mujeres, da igual. Pero el barrio se ve inmerso más que nunca en un clima de hermandad y vecindad que raramente se ven en el día a día. En primer lugar, nos gustaría ofrecer la placa de la Virgen de Gracia al barrio en el cual se alojó primero, el barrio del Paral. Representantes del barrio de la Plaza de España a recoger la placa de Nuestra Señora de Gracia. Después de 31 años, Virgen de Gracia bendita, patrona de mi Alaurín, por ser tan guapa y bonita, fijo mis ojos en ti. Vas paseando por barrios, por calles engalanadas, todos quieren la visita de tan distinguida dama. Con tu niña entre los brazos, vas tu pueblo recorriendo. Eres madre entre las madres, ¿qué es esto que por ti siento? Hoy has venido a mi barrio, barrio de Pantaleón, después de 31 años que tuvimos ese honor. No tardes tanto en volver, que ya no aguanto otros 30. Vuelve pronto, Virgencita, antes de que yo me muera. Reina del cielo y la tierra, qué hermosa vas de celeste. Madre, coge mi mano. Madre, guíame siempre. Cedo la palabra al señor hermano mayor para que haga el penúltimo agradecimiento. Hay una persona en la cual tengo el honor de conocer desde hace mucho tiempo. Y os aseguro que para mí es una grandísima persona, aunque no sea del lugar, entenderme, ¿no? Aunque no tenga mucho roce con él. Pero aseguro que para mí es una persona que da todo lo que tiene, que parece desinteresado, parece como desinhibido, y en cambio siempre está trabajando, siempre tiene su cabeza en nuestro coro, en este caso es un miembro de nuestro coro. Y este año, después de unos cuantos, hemos vuelto a las malagueñas y hemos ganado el primer premio en coro, segundo en el concurso, perdón. Y ha sido él quien ha hecho la música. Pero es que si recordáis la canción tan preciosa que es El Relicario, que se estrenó el día 15, también él ha sido quien hizo la música y nos puso a todos, porque yo soy miembro del coro, nos puso a todos a cantarla. Señores, no me queda otra que presentar a mi amigo Sergio, el chino. Sergio, por favor, si eres tan amable. Seguidamente pasamos al acto de entrega de títulos de hermano.
Tal y como se recogen en los estatutos de nuestra hermandad, en su capítulo 2, artículo 8, la Junta de Gobierno estudiará cada solicitud y decidirá, mediante votación, la admisión de los candidatos a obtener el título de hermano de nuestra hermandad, los cuales, al ser aprobados y según el artículo 9, cada año en la Mesa de Acción de Gracias serán recibidos públicamente los nuevos hermanos. Desde ese momento serán inscritos en el libro de hermanos y comenzarán a disfrutar de todos los derechos y deberes que como tal hermano le reconocen los estatutos. Este año, por decisión de la Junta de Gobierno y tal y como se ha expuesto públicamente en el programa de actos en honor a nuestra patrona, la Virgen de Gracia, dicha misa de Acción de Gracia se celebra hoy, sábado, día 25. Tras someterse a votación por la Junta de Gobierno de nuestra hermandad el pasado día 20 de agosto, las solicitudes a hermanos presentadas, los resultados fueron los siguientes. Solicitudes presentadas, 31. Candidatos admitidos, 31. Candidatos no admitidos, 0. Por lo tanto, procederemos a nombrar y a entregar los títulos a aquellas personas que los solicitaron y que han sido admitidas en la hermandad de Nuestra Señora de Gracia. Sueña.